Rumors fly and you can't tell where they start. Especially when it concerns. Despierta, Watkins Mill. Hoy es el 4 de enero de 2024. Soy su anfitrión Juan. Y yo soy Héctor. Por favor, defienda el juramento a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Pueden tomar sus asientos y ahora el clima. La máxima temperatura hoy será de 44, el mínimo será 28, hoy será nublado y actualmente es 36 grados. Alrededor de 62 personas han muerto y miles están afectadas después de un gran terremoto de 7.6 que sacudió Japón en Año Nuevo. Enviamos nuestras oraciones y saludos a quienes perdieron la vida en el terremoto y a cualquiera que tenga familiares en la región. Que sus almas descansen en paz. Deseamos una pronta recuperación a quienes resultaron heridos en el trágico desastre. Atención a todos los estudiantes de segundo y tercer año actuales. Las escuelas, las solicitudes ya están disponibles para postularse para el próximo miembro estudiantil de la Junta SMAB. Puede encontrar información en el sitio web de MCPS buscando SMAB. La fecha límite de presentación es el jueves 25 de enero a las 17 horas. Consulte a la señora Squire si tiene más preguntas. Atención a los juniors y seniors del próximo año. El viaje de vacaciones de primavera de 2025 a Alemania ya está a la mitad. Quedan plazas limitadas y el precio aumenta a medida que pasa el tiempo. Así que utilice la información de los carteles en el pasillo principal del nivel B para registrarse. También puede comunicarse con el señor Sneddon en B112 o con la oficina de estudios sociales para obtener ayuda. Ahora pasamos a las noticias del centro de carreras. Estudiantes, están invitados a seguir al Watkins Mill High School Interact Club en Instagram. El Watkins Mill High School Interact Club ofrece oportunidades para que los estudiantes planifiquen eventos de servicio comunitario para sus compañeros de clase en Watkins Mill High y para la comunidad de Gaithersburg. Los estudiantes obtienen horas SSL cuando se reúnen y planifican eventos. Únase a Watkins Mill High School este jueves a las 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en la sala B208 para comer pizza, planificar y ganar horas SSL. El Watkins Mill High School Interact Club está patrocinado por la profesora de inglés 11, EML, la señora Howe. El Club Cristiano Unidos como Uno se reunirá en el Salón C021. Venga a discutir temas relevantes relacionados con los adolescentes y obtenga apoyo de sus compañeros. Únase a nosotros en la sala C021 durante STEP y traiga un amigo. ¿Necesitas ayuda en alguna de tus clases? La Sociedad Nacional de Honor lo tiene cubierto durante STEP. Pase por C217 los lunes. Los martes se tratan de idiomas en el salón D109, ISOL en B203 e inglés en A206. La tutoría de matemáticas es en B127 los miércoles. Los jueves hay ayuda CTE en A001 y finalmente los viernes son para estudios sociales en B118. Pase por el centro de escritura en A206 para sus necesidades de escritura cualquier día de la semana. No hay excusa para quedarse atrás con el NHS de su lado. Califica los looks de la Met Gala, dibuja tus propios diseños y aprende a hacer tu propia ropa con Star Vogue Fashion Club. Únese a nosotros el lunes después de las clases en el salón A206. Se proporcionarán refrigerios. ¿Está buscando oportunidades de liderazgo y horas SSL? Solicite ser creador o presentador de talleres para nuestro día de liderazgo de próxima generación el 6 de abril de 2024. Para obtener más detalles sobre cómo participar en este evento y ser presentador o creador de talleres. También puedes hablar con tu club o patrocinador de SA para obtener información. Las solicitudes deben enviarse antes del 22 de enero de 2024 y todas las presentaciones de creadores de talleres pueden ganar 10 horas SSL. Los estudiantes que sean elegidos y participen como presentadores o creadores de talleres obtendrán 15 horas SSL. Eso es todo por hoy. Gracias por ver la televisión Wolverine. Y ahora un video de SMAB. To the December SMAB monthly message. Today, I will give a recap of the last two board meetings and update you on some of the work that I'm doing.
To start, I'm proud to say that my Safe Schools resolution passed at the Board of Education on November 9th. The resolution will aim to enhance safety protocols and communication in schools. In other news, the Board of Education approved a number of pilot courses for certain schools, including courses about ethnic studies, sports and recreational activities, and even artificial intelligence. The board also approved a heating, ventilation, and air conditioning replacement for Watkins Mill High School, as well as a turf field replacement at Wooten, Paint Branch, and Gaithersburg High School. At our most recent board meeting, the board approved next year's school year calendar. Here are some updates. 1. School will start before Labor Day. 2. Winter break will be one day longer than it is this year. And 3. Eid al-Adha will be a day off in 2025. Also, MCPS released its annual report, which presents so much data about our schools, such as when your school was built and renovated, the racial and socioeconomic demographics of each school, and even your school's average SAT score. Just go to the MCPS website and click on schools to check it out. In the last couple weeks, the Department of Food and Nutrition has hosted 2 taste testings in schools during lunch for potential new menu items. I attended both testings, where students got to try a vegan pasta dish and a loaded potato dish and filled out a survey to see if the items should be added to the menu. Students are even getting a chance to name the new menu items. We hope to host 16 total taste testings in schools this year at our elementary, middle, and high schools across MCPS. I have also been working with the head of the Department of Food and Nutrition to roll out a survey to students about school lunches next month. I've also hosted 2 recent SMOB Advisory Council meetings that let students give feedback on the budget for next school year and provide recommendations for how MCPS can better communicate with students. Thanks so much for watching and staying engaged. I look forward to this month and fighting for even more change across MCPS. Goodbye and happy holidays.